Vamos a hablar de Luca, que es ese perrito que está ahí, que fue abandonado, después lo atropellaron, quedó parapléjico y hoy está buscando el cariño de una familia. Claro, un perro del centro de Viña del Mar para el que se ha iniciado una campaña a través de redes sociales en busca de un hogar definitivo para él. Preséntate, Luca. Ah, ya. Hola, soy Luca, tengo 2 años, vivo en Viña del Mar. ¿Salió bien? Sí, Luca, salió bien. Y esperemos que así de bien continúe tu historia, que se hizo conocida hace 4 meses. Era un perro más de la calle Valparaíso. Algunos lo llamaban Luca, otros Tyson, y hasta fue conocido como el Julio Iglesias, el perro comunitario, el de todos y al mismo tiempo el de nadie, que un día atropellaron y su vida cambió. Se estaba juntando plata primero para la eutanasia, porque Luca estaba con dolor cuando recién lo atropellaron, o sea, tenía una fractura que la columna estaba dislocada. Y como no tenía dueños, no tenía tutores, había que dormirlo porque no había nadie que se pudiera hacer cargo. Pero una familia las contactó. Dijo querer adoptar a Luca. Como había quien lo cuidara, el dinero recaudado se destinó a una compleja operación que lo salvó. Luca esperó y esperó, pero la que iba a ser su familia nunca llegó a buscarlo. Hemos tenido hartos interesados que un poco no saben bien lo que implicaría. Entonces, al explicarles bien, porque nosotros tampoco queremos que Luca se vaya con cualquier persona que después entiendan lo que se metió y no lo pueda tener. Nosotros necesitamos a alguien que tenga red de apoyo, que a lo mejor viva por lo menos 2 personas en la casa. Hace 5 meses Catalina comenzó cuidándolos y ahora el departamento de María Ignacia es su hogar temporal. Han entregado su tiempo y sus horas de sueño a él. Y es que el accidente dejó a Luca con una lesión medular que le impide mover sus patas traseras. Pero de a poco se ha ido recuperando y ahora se inició una campaña para buscarle el hogar definitivo. Somos mamás solteras de un adolescente en situación de discapacidad, una cosa así. Luca está en su mejor momento, entonces está pero aptísimo para ser adoptado. La verdad es que lo que más pedimos es que venga una familia, que ojalá sean 2 adultos o 3 adultos para que no le pase lo que les pasó a nosotras, porque sola la verdad es que es mucha carga. Muy bien. Es un perrito que tiene una muy linda personalidad, que puede entregar afecto, cariño, que se pueden hacer en el fondo paseos con él tal como otro perrito, pero sí hay que tener mucho el tema de la responsabilidad de lo que conlleva tener un perrito parapléjico, que es lo mismo que en el fondo cuidar a una persona en este caso con algún tipo de afuncionalidad en ese sentido. Si usted y su familia quieren adoptar a Lucas, pueden contactarse a través de Instagram con Catalina y María Ignacia. También se necesitan voluntarios como hogar temporal y sobre todo recursos. Y es que son cientos los perros callejeros que buscan amor y cuidado tras haber vivido historias como la de Luca, que hoy busca vivir en una casa con su familia definitiva.